Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Es como siempre, estamos encantados cada semana, cada viernes, de estar aquí con vosotros, intentando que paséis una horita, horita y pico entretenida con nosotros. Si lo conseguimos, de verdad estaremos contentísimos. Y si no, lo vamos a intentar otra semana, no te preocupes, que aquí estamos en Univers TV, Univers Valencia, contigo y en el programa de La Otra Cara del Éxito. Bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar con los agradecimientos. Agradecer muy, muy sinceramente a todos los amigos y amigas que a través de las redes sociales nos hacéis muchos comentarios y también a través de la página web de La Otra Cara del Éxito. Ahí me dejáis comentarios de todo tipo. Muchísimas gracias. Yo los leo todos, pero no tengo tiempo para contestar a nadie. O sea que muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, sí, a vosotros que estáis ahí en este momento, detrás de la pequeña pantalla, de la pequeñita pantalla, bueno, pequeñita y grande, porque ahora hay pantallas hasta de 50 y 60 pulgadas. O sea que gracias también por estar ahí. Y cómo no, nuestro agradecimiento principal a nuestra productora, porque gracias a ellos estamos aquí todas las semanas. Si no fuera por ellos, aquí no estaríamos. Así que hay que agradecer siempre a la productora Universe Fire, pues por estar con nosotros colaborando cada semana. Y dicho esto, vamos a empezar como siempre. Vamos a tener nuestros espacios, vamos a tener, déjame que te cuente, la biblioteca y nuestra entrevista hoy con un hombre muy particular. Ya contaremos cosas de él, pero eso será luego más tarde. Porque ahora vamos a empezar como siempre con un videoclip. Un videoclip que nos ha llegado calentito, calentito, calentito. Sabéis que la semana pasada tuvimos la entrevista del amigo Romerito y estuvimos comentando en la entrevista que estaba a puntito de salir su nuevo videoclip. Bueno, pues hace 4 o 5 días que ha salido ya este videoclip y él ha tenido la gentileza de mandárnoslo para ponerlo aquí en el programa. O sea que ahora vamos a empezar con este videoclip de Romerito y hablando con la luna. Para que te llevara una carta de amor.
deseo. Qué noche más oscura, una noche sin luna. Qué noche más oscura cuando estoy sin ti. Las estrellas del cielo no brillan ninguna. Y yo sin ver tu estrella no puedo vivir. Ya sabes que la luna me estuvo contando que por tu ventana se puso a mirar, que estaba despierta, que estaba llorando, que quiso decirte. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido el videoclip de Romerito? Fantástico, ¿verdad? Nos lo prometió que seríamos los primeros que tendríamos aquí el videoclip y efectivamente hoy lo hemos estrenado aquí en Univers TV. Bueno, pues me ha parecido estupendo y me parece estupendo también que ahora, ya sabéis a lo que vamos, ¿no? Vamos con nuestra sección de Déjame que te cuente. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el espacio Déjame que te cuente. Y qué mejor que nos cuenta, como siempre, como cada semana, nuestro amigo Amadeo Sánchez. Y hoy, no sé, porque sabéis que yo no me entero nunca, pero es que me parece que hoy él tampoco se ha enterado mucho. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa. Amadeo, buenas noches. Salvador, buenas noches. ¿Verdad que sí? Estamos sí. Hoy los dos. Estamos que tú no sabes nada, yo tampoco. Ahí vamos, vamos yo. Pero yo creo que ha sido una semana complicada y me ha dado tiempo justito prepararlo, es que no, pero hasta donde lleguemos, llegamos. Es que no paráis, es que no paráis. Es que llevamos una marcha entre el programa diario, los extras, claro. De playbacks, de retransmisiones, tal. Pero bueno, para eso estamos, Univers TV, Univers Faller en el Facebook, claro. Y ahí estamos llegando a todos los lados que podemos. A todos. Y luego el tío loco, pues mira, el loco de la colina. Y todos los días, de lunes a viernes, ya lo sabes, a las 2. A las 2, ahí está. El programita. El amigo Amadeo Sánchez. Ahí, con un poquito de información, un poquito de música, un poquito de humor, y pasar una horita agradable a la hora de la comida. Os lo digo yo, que es muy interesante, de verdad, ¿eh? Porque es que yo digo, uy, este hombre, ¿qué va a hacer todos los días? Pero de verdad muy entretenido, porque es que habla de todo, hasta de deportes, habla de todo, de humor, de canciones, de todo, lo que haga falta. Así que es un programa muy ameno. Pues dicen que aprendí de todo, maestro de nada, pero bueno, al final bueno, algo de algo queda. Vamos dando pinceladas. Algo de algo queda. Pintadita por aquí, pintadita por allá, pues algo. Vale. Bueno, Amadeo, pues nada, como decíamos, esta noche, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, ¿te acuerdas que con motivo del 9 de octubre hicimos una sección sobre la entrada del rey Don Jaime en Valencia, cómo fue toda la conquista y tal? Entonces yo pensando digo, claro, pero esa gente que estaba aquí, esos musulmanes, de algún lado habían salido. ¿De dónde salieron? Claro, pues voy a intentar explicar a grandes rasgos la historia desde la fundación de la ciudad de Valencia. Perfecto. Hasta más o menos hasta que llega el rey Don Jaime. Oye, pues muy bonito y muy, muy interesante, porque el otro día comentando precisamente con unos amigos me dijeron que habían visto, porque les gustó mi programa. Claro, el tuyo, sí. Naturalmente, y luego tu espacio. El chaval ese no lo hace mal. Y luego tu espacio. Y comentándole que estaba muy bien el programa y todas esas cosas, y me dijeron,
pero le falta muchos datos, me dijeron, les falta de haber comentado muchos datos más, porque no deja claro. Muy claro algunas cosas. Claro, pues tenemos el tiempo que tenemos, lo podemos hacer, yo me lo preparo y hacemos dos extras, fíjate, desde la Fundación de Valencia, lo que podemos ir contando. Al jefe. Pero se trata de dar unas pinceladitas para aportar alguna cosita. Mira si están pendientes, que me dijeron, le falta muchas cosas por concretar. Pues hoy vamos a concretar las cosas que faltaban. Bueno, no, todas no, porque todas imagínate, no, todas no. Desde el siglo 3 antes de Cristo, claro, hasta 1200, casi 1300, ay, que llega el don Jaime. Ay, qué bonito. Fíjate de lo que podemos hablar. Le tenemos que decir al jefe que un día vamos a hacer un programa desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo enterito. Yo, si quieres, empiezo. El primer día a las 8 de la mañana se levanta. Estaba durmiéndose casi porque está cansado, pero ha sido decir eso y ha levantado la cara como diciendo: ¿qué pasa aquí? Que se vaya a hacernos la cena y ahora luego que vuelva. Ay, pero es que siempre nos hace tortilla, siempre de cebolla. Bueno, de patata, hoy me ha dicho que no se iba a hacer otra cosa, le voy a hacer un hervidito, me ha dicho. ¡Ay, qué bueno! ¿Pero de judías verdes o de...? De acelguitas, a mí me gusta de acelguitas. ¡Ay, qué bueno de acelguitas! Sergio, oído cocina. Sí. Hervidito de acelguitas, de bledas. Vale. Bueno, pues vamos. El primer día se levantan por la mañana. No. Yo digo. Como el del chiste, ¿no? Me dice, cuéntame la guerra de los 100 años. Dice, el primer día se levantan por la mañana. Imagínate 100 años. No, vamos vale, a lo que vamos. Vamos a mira, la ciudad de Valencia, la historia nos cuenta que la fundó Décimo Junio Bruto Galaico. Vaya, que era un militar romano. Que licenció a todas sus tropas y les dio un lugar para que se establecieran pues, como Benidorm, claro, como una colonia de jubilados, pero bueno, era gente joven que había estado en el ejército, pero acabaron las guerras que tenían y pum. Y entonces ellos buscó un sitio, oye, qué mejor sitio, cerquita del mar. En un vado que hacían dos brazos del río, el río se dividía en dos mangas, por decirlo así, y en el centro quedaba una tierra muy fértil, que era donde ahora, por ejemplo, pues la zona, toda esa zona de la Plaza La Virgen, todo eso, todo el río iba por lo que ahora conocemos como el antiguo cauce, y la otra manga iba por el otro lado. Y en esa isla que quedaba en medio es donde estableció el campamento. ¡Qué maravilla, qué bonito! El campamento, tú sabes, la ciudad se construyó como, en principio, como los campamentos romanos. Sabes que los campamentos romanos eran cuadriculados. Tenían un foro, que era el centro del campamento, y luego iban haciendo calles paralelas y horizontales. Iban pam, pam, horizontales y verticales, haciendo cuadrículas. Pues ese foro estaba más o menos donde está la Plaza de la Virgen, y las calles principales eran lo que ahora es la calle del Salvador y la Almoina, y lo que es la calle Caballeros, pues si la prolongáramos, todo eso era el centro de la ciudad cuando se fundó. O sea, ¿y todo eso era dos mangas del río? Sí, todo eso, claro, el río seguía lo que es ahora más o menos el cauce que ahora conocemos, pero por otro lado se abría otro lecho. Y en esa zona que quedaba en medio quedaba. Es donde se fundó la ciudad. Pero esto es lo que nos cuentan. Y es cierto que así fue la fundación de Valencia. Pero antiguamente ya habían poblados íberos que comerciaban con los cartagineses porque estaba en el camino de una ruta de cerámica de lujo. Y entonces por aquí pasaba esa venía desde Cádiz la ruta de venta de cerámica que iba pues hacia Europa, hacia Roma, hacia tal y igual, iba hacia Cartago, iba esa ruta de cerámica. Pero bueno, la fundación fue la de Décimo Junio Bruto Galaico, Bruto Junio Galaico. Décimo Junio. Décimo Bruto Junio Galaico, o Décimo Junio, bueno, ese señor. Ese señor, muy ese bien. Ese militar que le dio a sus tropas la ciudad. Y pues la ciudad empezó a crecer hasta que hubo una época en la que sabes que aquí habían batallas, que si igual, que si venían unos, que si venían otros, pim pom pom. Entonces la ciudad la llamó Valencia Edetanorum. Valentia Edetanorum, que era de valientes, porque eran sus soldados, Valentia de sus
soldados, y Edetanorum porque la ciudad, entonces centro de la zona, era Edeta, que es Liria. Entonces, pues se llama Valencia Edetanorum, Valencia de Liria, se llamaba la ciudad. Bueno, el caso es que la ciudad empezó a crecer y en el año 75 a.C. Fue destruida y quedó solamente un edificio, que era un edificio dedicado a Asclepio, que se utilizaba como sanatorio. Pero lo demás fue destruido. Me encantan todos los nombres. Además, tú sabes que yo se me quedan en la memoria todos los nombres. Enseguida, rápidamente. Asclepio. A mí me pasa, voy a hacer un paréntesis. Todos los días cuando doy el santoral, sí. Claro, te salen nombres muy curiosos. Hay veces sí, que me entra sí, la risa porque es que hay nombres que, nombres que... eso. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. ¿Vale? Estuvo durante 50 años abandonada la ciudad. Y hasta que durante el Principado de Augusto fue reconstruida y la ciudad empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y fue floreciendo la ciudad. Fíjate si floreció, que llegó a tener un circo romano para 10.000 personas. ¡Qué barbaridad! O sea, que era casi, casi, pues como la Plaza de Toros, por decirlo así. Claro, pues, claro. Digo en tamaño, sí. Para que veas que para esa época era una edificación. De hecho, estaba entre los cinco circos romanos más grandes de toda Hispania. Era ese circo romano que había aquí en Valencia durante esa época. Entonces, en el siglo II ya es una urbe imperial, como te digo, con ese circo romano, y sobre el siglo III llega la crisis, ¿vale? Y en el año 260 a.C. después de Cristo, es otra vez destruido. Y es la época de que empiezan a las primeras comunidades cristianas. Es la época del martirio de San Vicente. San Vicente mártir, que es martirizado en el año 304, y sobre su tumba se alza lo que es ahora la Roqueta. El templo de la Roqueta es donde está, que de hecho ahora creo que están buscando los huesos del santo y todo, están buscando allí, haciendo excavaciones arqueológicas y tal, donde en la Roqueta. Y entonces pues ya empieza a la época última del Imperio Romano y hasta que llegan los visigodos en el siglo V. Y a partir de aquí la Iglesia asume el mando de la ciudad y bueno, lo que eran templos romanos los van transformando en templos cristianos. Y la ciudad pues sigue creciendo y bueno, aquí empiezan, que vienen los visigodos, que vienen los bizantinos, que vienen los suevos, que vienen no sé quién, que viene el que los tiran, qué que barbaridad. Llega otro. Digo, porque si lo hacemos así, el programa no te dura una hora hoy, te dura claro. 27 horas. Pero van pasando, pues eso, los visigodos, hasta la expulsión de los bizantinos, que viene otra época de crisis de la ciudad. Oye, perdón un momento, Amadeo. Valencia, como se construyó y se destruyó tantas veces, ¿siempre desde el principio se llamó Valencia o tuvo algún otro nombre? Tuvo algunos otros nombres, pero siempre fue conocida como Tiris. Luego hablaremos de la época de los musulmanes, que se llamó Tiris, se llamó Tirius, pero el nombre que ha ido sobreviviendo es el de Valencia, que viene de Valentia Edetanorum, que fue su primer nombre. Perfecto. Bueno, entonces, antes de que llegara el Islam, de que llegara la invasión islámica, aquí habían lo que se conocían hispanorromanos, que eran el 80% de la población, era gente que vivía aquí, que habían sido romanos durante los romanos y que seguían viviendo aquí. Pero los hispanorromanos no tenían acceso al poder, por muy ricos que fueran, no podían ocupar cargos, que eran ocupados por los visigodos, que eran los que mandaban. Aunque el resto de la población, pues, eran hispanorromanos. Al final, en el 711, empieza la conquista musulmana. Primero fuimos Valiato del Andalus, luego fuimos parte del Califato de Damasco, del Califato de Córdoba, hasta que llegó la época de la Taifa de Valencia. La Taifa, conforme se va deshaciendo los califatos, esto que hablamos de la época del Islam, de los islámicos, la hablamos así, pero fíjate que va desde el 711
hasta el 1294 que entra el rey Jaime I. Ayer, hace poquito. Con lo cual estamos hablando de casi 6 siglos, ¿no? Hace poquito. Oye, que esto lo estamos contando así, sí, pero que lleva su proceso, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que era, ya te digo, lo que era el valiato al Andalus, pasa a ser el califato de Damasco, luego el califato de Córdoba, y luego cuando se van deshaciendo por guerras internas, se van creando las taifas, que eran pequeños reinos musulmanes, pero separados entre sí, muchas veces de guerras entre ellos, hasta que llega la taifa de Valencia, que es la época de máximo esplendor, es cuando se construye el jardín de la Rusafa, que era un palacio, que bueno, aquello dicen que era la maravilla, el poeta Al-Rusafi cantaba sus excelencias y sus maravillas, y fue el sitio que cuando luego entra Jaime I, asienta su campamento antes de entrar en Valencia, porque le pareció un sitio muy bonito, el jardín ese y tal y cual. Bueno, voy a decir que es una época de máximo esplendor, la de la taifa de Valencia, hasta que en el 1894, después, quiero decir, todo esto era un continuo. Venían el conde de no sé qué, no sé cuántos, quería ocupar la ciudad, no le dejaban. Venían no sé cuántos, pero venía el rey Alfonso VI, o sea, venían siempre en medio guerra, en medio paz, porque siempre. Y una cosa que sí que me gusta destacar, casi todas las veces, los cambios se hacían sin guerra. Porque qué interesante. Luego lo veremos también, lo vimos ya con Jaime I, pero también ocurrió cuando entraron los musulmanes, que sitian la ciudad y como ven que no hay posibilidad o de que mueran muchos de uno y muchos de otro y destruirlo todo, o negociar, pues mira, tú eres más fuerte que yo, te quedas tú, yo me voy, o el que se quiera quedar se queda pagándote los impuestos que tú les pongas y te da igual, pero siempre, casi siempre, sin guerra, sin sangre. Eso está muy bien. Con poca sangre. Eso, el que menos lo cumplió fue el Cid, porque el Cid arrasó todas las acequias, arrasó todo eso para sitiar la ciudad y no dejar matarlos de hambre y que no pudieran comer y se tuvieran que rendir. Bueno, pues ya llegamos hasta en el 1094, el 17 de junio de 1994, que llega el Cid. Y el Cid, llega el Cid después de que había intentado dos o tres veces, de que había venido un otro y le había dicho que él se fuera, que lo iba a atacar él, luego el rey Alfonso le dice que no, que lo ataque él, y al final entra el Cid, y se establece y se nombra príncipe de Valencia. Y establece aquí su residencia, se trae a su mujer, a sus hijos, y establece aquí su residencia hasta que muere. Y cuando muere en 1999 muere el Cid, y el rey Alfonso VI, en el año 1101, decide que no le conviene gastar esfuerzos en proteger la ciudad y vuelve otra vez a manos de los musulmanes. Gracias. La ciudad. Y entonces ya vienen otra vez los musulmanes, hay otra época desde el 1101 hasta el 1200, casi, te estoy hablando de casi 2 siglos, es que esto lo estamos jugando así, claro, pero son siglos en los que van ocurriendo las cosas, ¿no? Y en el y ya el último rey, antes de entrar el rey Don Jaime, es el rey Zayán, que es el que rinde otra vez la ciudad al rey Don Jaime, y esto ya lo contamos el otro día. Yo si quieres te lo vuelvo a contar. ¡Qué barbaridad! Pero esto ya lo contamos el otro día. Sí, ya lo contamos. Pero qué interesante, qué cosas más interesantes, que a veces. A todo esto, para los historiadores y los puristas, esto es muy a grandes rasgos, que no pretendo dar un magisterio, pretendo dar un más poquito de una visión general, una y es muy farragoso, porque si ponemos a hablar de fechas, nombres y tal igual, pues sería esto muy, muy farragoso. Así más entretenido, y por lo menos vamos a la esencia de lo que es el espacio. Pues Amadeo, nada más.
Pues ya, a ver si acabamos Sergio el hervidito y cenamos. A ver si cenamos y tú enseguida prepara el programa para mañana a las 2. Me voy corriendo porque si no mañana me pilla el toro siempre. Amadeo, muchísimas gracias. Salvador, muchísimas. Y muy buenas noches. Muchísimas gracias y nada, hasta la semana que viene. Exactamente, ya nos veremos aquí. Buenas noches. Podemos quedar un día a cenar también los dos. También, porque a ver si Sergio, a ver si algún día nos hace alguna cortada de ternera o algunas chuletitas de cordero y o si algo. No, nos vamos los dos y Sergio que se quede y nos vamos los dos a cenar. Bueno. Bueno, ya hablaremos esto otro rato porque ahora tenés que seguir con el programa. Claro, y nos vamos también en silla a cenar, a por unas chuletitas de corderito y esas cosas. Pero espérate, porque sabes que viene hoy Mónica, como siempre, como cada semana. Hola, biblioteca. Claro. Hoy nos trae un libro, aparte de hablar de los de ella, que ya va por el cuarto, escribiendo, terminando el cuarto. O sea, ¿qué te parece? Esto es una chica tan joven. Se van a escribir, no paran, ¿eh? No paran. Gracias, Amadeo. Gracias, Salvador. Buenas noches. Buenas y hasta noche. Mañana. Hasta mañana. Uy, hasta mañana. Hasta, semana que hasta viene. Mañana tú, diariamente. Sí. Y nosotros al día. Yo te mando saluditos todos los días, ¿eh? No sé, te veo muchas veces, ¿eh? Te veo muchas veces. Otras veces no te veo. Muchas veces, todos los días, ¿no? No, todos los días no puedo. Porque a mi esposa le gusta ver la ruleta. Y me tengo que ir ahí al cuarto pues, a ver la otra cosa. Dile a tu mujer que le ha puesto una seccioncita de información fallera todos los días. Ay, muy bien, le gusta mucho las fallas a ella. Pues nada, y lo que me gusta a mí muchísimo son diariamente las noticias, porque así estamos al día de las noticias. Quiero dar paso a la biblioteca, que si no se va a enfriar la cena. Nos vamos a la biblioteca, volvemos enseguida. Bueno amigos, pues después de haber visto a nuestro amigo Amadeo Sánchez, con esas cosas que nos cuenta cada semana maravillosas, ahora sí, ahora estamos ya en la biblioteca, ¿eh? Y en la biblioteca, pues vamos a aprender de los libros, porque hay que saber que si se lee, todo lo que se lee es cultura, y los libros hay que comprarlos, que quede muy clarito, ¿eh? Porque si no, todos estos escritores que están saliendo, como por ejemplo nuestra invitada de cada semana, pues hay que darles promoción y hay que comprar sus libros, naturalmente que sí. Y para ello, para hablar de esto y muchas cosas más, tenemos hoy, como siempre, como cada semana, a Mónica, Mónica Gallart. Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, una semana más aquí. Te veo como cada semana, guapísima, ¿eh? Tú pues siempre gracias. Vienes. Oye, Mónica, ¿qué digo yo? Tú tienes mano en todas las bibliotecas, ¿verdad? Porque entras cada semana en una, ¿qué te vas recorriendo todas las bibliotecas? ¿O siempre vas a la misma? Voy leyendo. Y el que te gusta dice, este para... Voy a muchos encuentros literarios también. Ay, cuando bonito, me entero ¿no? de alguno, si puedo, pues acudo. Claro, y ahí, sí. pues, te enteras de muchas cosas, la verdad. Es bonito, ¿no? Que hay encuentros literarios juntáis varios escritores sí. y vais ya hablando. Bueno, pues, Mónica, entonces, vamos ahora... Sabes que desde que hemos empezado, hemos ido comentando tus libros, porque sí. ya tienes tres... Y uno que va para cuarto ya. El cuarto, falta sí. mucho ese libro del cuarto, ya te falta mucho. A ver, no me queda casi. Estoy en el último capítulo ya. He tenido algún parocito porque tenía que documentarme de algunas cosas, unas cuestiones médicas, para que luego cuando lo lea a lo mejor una persona especializada en el tema, pues que no haya cosas que chirríen, ¿no? Entonces me tenía que documentar y eso me ha parado un poquito, pero ahora vuelvo a arrancar. Y ya me queda nada para terminarlo. Ahora luego viene el proceso de corrección, porque siempre cuando terminas de escribir el manuscrito, aparte de revisarlo tú, también lo pasas a una persona especializada en corrección, ¿no? O sea que siempre hay alguien que da el de bienvenido el libro, ¿no? O al contrario, sí, dice, aquí hay peguites que no hay que hace corregir, una corrección ¿no? Ortotipográfica y de estilo. Luego, por ejemplo, pues a lo mejor... se preocupa de mirar que si tú has empezado a describir a un personaje que tiene los ojos azules, dos capítulos más atrás no los puede tener verdes. Claro. Ese tipo de cosas pues lo vigilan también, aparte de la corrección ortotipográfica. Oye, Mónica, ¿ya tenemos título para ese cuarto libro? ¿Lo tenemos ya? ¿O todavía está sí, en el aire? Ese es Lo nuestro es diferente, se va a llamar. Es una historia de amor. Pero es una historia contemporánea y es un tanto especial, no es una historia corriente. Qué ganas tenemos de leerlo ya para poderlo echar un vistazo por lo menos. Sí, yo estoy un poco asustada porque siempre he escrito novela histórica y esta es la primera vez que hago algo contemporáneo. Ah. Entonces me da un poco así a ver cómo me,
cómo me sale la cosa. Pero bueno, ya y de veremos. Momento has empezado al contemporáneo, pero ¿qué te encuentras más a gusto haciendo? ¿La historia o, yo con la histórica la nueva faceta que has empezado? Yo me siento muy cómoda con la histórica, mucho. No sé por qué, a lo mejor es que soy muy clásica y me va más esto, pero me siento muy cómoda con la histórica. Y además, a lo mejor creo yo, perdona, pero no entiendo mucho de esto, pero creo yo que será más fácil escribir de historia que a lo mejor contemporáneo, porque la historia más o menos puedes fijarte en hechos, en cosas de la historia y plasmarlo en el libro, pero lo contemporáneo tiene que estar más en el aire, ¿no? Tiene que estar más... Lo contemporáneo pues es actual, entonces también te tienes que documentar, o sea que también hay un proceso ahí de documentación. Y sobre todo, a lo mejor en muchas novelas pues aparece en electrónica o los móviles, tienes que estar al día, ¿no? Y no poner a lo mejor en un año un modelo que no existía y ese tipo de cosas, claro, ¿no? Claro. Y en la histórica pues es recurrir a libros. A leer la historia, a leer la historia. Exactamente. Y para ponerlo en el marco histórico que quieres, pues informarte de todas las situaciones que se daban en esa época y no meter la pata, por ejemplo, en... Me voy a dar una ducha, abro el grifo y en esa época no había duchas. Claro, y, pues, ese tipo de cosas. Hay ¿no? que estar lo que tú dices sí, bien sí. documentada para saberlo, si no, claro. Dirán. Pero bueno, oye, ¿y con qué te encuentras más cómoda? ¿Cuando estás escribiendo o cuando estás pensando lo que vas a escribir? Pues a ver, el proceso de creación anterior me gusta mucho. El estar documentándome y el estar haciéndome, porque a lo mejor me hago unos esquemas. No me hago demasiados, porque luego ya me lanzo a escribir. Me gustan las dos cosas, porque... Te encuentras cómoda sí, en las dos cosas. Es que cuando una vez empiezas ya y estás metida dentro de los personajes, estás viviendo lo que viven esos personajes, pues también es muy intenso. Es como leer, que me gusta mucho, pero más intenso todavía. ¿Tienes momentos para que te inspiras para escribir o te planteas, voy a escribir de 5 a 6, de 4 a 7, ¿tienes algún digamos, alguna preparado algo para estudiarlo o escribirlo? ¿O te viene simultáneamente y dices, ahora voy a escribir? A ver, es bueno tener un espacio y decir, de tal hora a tal hora escribo, pero no siempre se puede. No siempre se puede por trabajo y a veces niños también, claro. Entonces es complicado, pero se intenta tener un horario para poder dedicarte a ello exclusivamente. Pero a veces también te llega la inspiración, pero yo cojo y con el móvil me pilla por ahí, por la calle y empiezo a escribirlo, me lo guardo y voy así. Eso es como los cantantes, que le pregunto muchas veces a los cantantes, ¿cuándo te inspiras mal? Y entonces dicen eso, que a veces... Se inspira un poco en el móvil, pasa claro, la letra de la canción. Estás por la calle o donde sí. sea, en el médico esperando, de pronto se te ocurre algo y pues te pones a escribir. Oye, recuerdo tu primer libro, que era Crisalda. Crisálida, sí. Crisálida, sí. Crisálida, que estaba inspirado en la casita de la playa, qué bonito, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿te inspiras también sentadita en la arena del mar? Y para escribir estos ciertos libros. Esta, por ejemplo, que estaba, bueno, que se desarrolla parte en la costa, esta sí que alguna vez pues sí que se me ocurrían cosas. Pero puede venir de cualquier sitio, la inspiración, o algún personaje que ves a alguien que te dice alguna cosa y esto me interesa a lo mejor para este personaje, que más o menos tiene una personalidad parecida a la de esta persona que he conocido. Vas tomando notas de todo. De todo. ¿Te suele ocurrir alguna vez que te has pensado un personaje para una novela, para un libro, y que luego precisamente dirás, ay, pues esto no va bien para aquí, me va bien para esta otra? ¿Sueles cambiar de personajes a lo mejor según...? Alguna vez sí que me ha pasado, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues Mónica, ya hemos hablado un poquito de tus libros. Seguiremos sí. hablando porque es muy interesante ir hablando y hablando hasta que venga el cuarto. Ya, perfecto. Pero ahora hemos traído también algo. ¿Qué libro nos recomiendas hoy a los telespectadores? Pues he traído este libro, que es histórico, que a mí me ayudó para documentarme para Crisálida. Es uno de tantos de los que utilicé para documentarme. Es un libro muy interesante. Bueno, es Valencia en la Revolución.
Está escrito por Ivana Frasquet y recibió el premio Señera de investigación histórica. Entonces es un poco la evolución que o los cambios que se produjeron en Valencia durante la Revolución Burguesa. Y bueno, es muy interesante de leer porque te enteras de muchas cosas que no se sabía. Es la historia de Valencia, ¿no? Claro. Y además está escrita de forma que a veces decimos, un libro de historia a lo mejor que va a resultar pesado de leer. Es un libro muy ameno que se puede leer, está acompañado de recortes del mercantil valenciano. De afiches, carteles, y es un libro muy ameno. Qué bonito, qué interesante. Habla un poquito pues de lo que era la infraestructura en aquella época, de los alcaldes que pretendían equiparar Valencia a las ciudades europeas pues como París o Londres, que por ejemplo durante la década de los 30 Valencia era todas las calles de tierra. Sí. Entonces, claro, imagina cuando llovía aquello era un barrizal y cuando soplaba el viento de levante se levantaba el polvo y la gente, imagina cómo llegaba a casa, ¿no? Qué barbaridad. Pues cuando en esta época es cuando empiezan a haber este tipo de cambios, que losa en el suelo, la iluminación cambia, que estaba también, pues a lo mejor durante, eran lámparas de aceite, que eran los serenos los que las encendían. Y apagaban con el capuchoncito que había, lo apagaban. Exacto. Y todo. Y bueno, y luego aparte también se encendían durante a lo mejor 3 o 4 horas. Y eso hacía que hubiera más delincuencia, porque no todas las horas de noche no estaban. Y se hacen una serie de cambios, ¿no? Entonces se cambian las farolas de gas. Todo ese tipo de cosas. También se ve un poquito pues cómo vivía la gente en esa época, dónde iban de ocio, pues estaba el teatro, los toros, el circo, los baños públicos también. Y nada, pues eso, yo creo que es muy, muy interesante el libro. Para aprender de la historia de Valencia. Sí, de la historia de Valencia. Y aparece también un poquito de política, porque en esa época empezó era durante las guerras carlistas también, y se mezcla un poquito todo, pero es un libro que yo creo que hay que leer. Oye, Mónica, los escritores, como tú, por ejemplo, o como cualquier otro escritor, a veces cuando es un libro de historia o de cualquier tipo de que escribáis, de letra que escribáis, ¿os ceñís exactamente lo que es la historia o siempre hacéis un poquito de más o un poquito de menos según...? Yo creo que es conveniente ceñirse al marco histórico para darle más credibilidad a la historia que estás contando. Pero a veces nos tomamos licencias. A veces que, según la trama que vayas a hacer, nos interesa irnos por otro lado y no te viene bien eso que se hacía en ese momento. Ahí. A lo mejor pues sí que te tomas alguna licencia. Pero normalmente las licencias las dices, ¿no? Luego lo explicas. Me he tomado esta licencia, pero yo creo que lo mejor es ceñirse. Claro. Si haces una histórica, lo mejor es ceñirse a lo que ocurría en esa época y estudiar qué es lo que ocurría. Para eso te tiene que gustar, porque hay gente que a lo mejor no le gusta escribir histórica y documentarse puede ser espantoso para esas personas, pero te tiene que gustar, claro. Mónica, pues yo creo que si tienes que añadir alguna cosita más, yo creo que porque ya hemos hablado. Lo has explicado también, explicadito, como un libro pues, abierto, Ay, pues Mónica, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y a te ti. Esperamos la próxima semana. Muy bien, por aquí estaremos, ¿no? De acuerdo. Mónica, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos, pues ahora ya hemos acabado la entrevista la entrevista con Mónica Callard referente a los libros. Pero Mónica, no te vayas todavía porque ¿sabes qué pasa? Que ahora viene nuestra entrevista. Muy bien, no me la Hoy pierdo. Con un hombre que es el tipo de entrevistas que a mí me gustan, porque es un hombre que no se dedica exclusivamente a esto, y entonces lo que hace, lo hace de corazón, lo hace porque le gusta y no finge nada. Entonces, es una entrevista muy interesante. Muy bien. Nos quedamos y la vemos. Muy bien. Gracias, Mónica. Buenas noches. Gracias. Bueno, amigos, pues nada, ya pasamos a nuestra entrevista hoy con un hombre que se llama José Iniesta. Volvemos.
Bueno, amigos, pues ya lo prometido es deuda, ya tenemos aquí a nuestra entrevista de hoy. Hoy una entrevista con un hombre que a mí particularmente me gusta esas entrevistas, lo he dicho ya en varias ocasiones en el programa, porque es un hombre de que, digamos, que no se dedica exclusivamente a cantar, pero que hace sus pinitos y lo que hace lo hace bien, que es lo importante. Si haces alguna cosa, intentarlo hacer bien, si no, más vale que no lo hagas. Así que hoy tenemos esta entrevista con un hombre que él se llama José Iniesta. ¿Lo he dicho bien? Muy bien dicho. Iniesta. No es Iniesta, que ojalá y fuéramos familia del jugador. O que más quisiera él también ser familia tuya. Sí. Oye, nunca sí, a mí me gustaría más ser familia de él. Bueno, pero José, bueno. Buenas noches. Buenas noches, Salvador. Es verdad lo que he dicho, ¿no? Que tú ya antes hacías cositas de estas, pero como tienes el trabajo... Sí, y además yo tenía muchas ganas ya de hablar contigo porque estuvimos en contacto hace 2 años. Y no pudiste venir. No pude venir porque tenía trabajo y claro, las horas y tal pues no eran las adecuadas. Y muy bien, me has tenido en cuenta... Con lo que después de 2 años ya que fue de esto, pues oye, me gustó mucho el otro día que te pusieras en contacto conmigo y enseguida acudí, enseguida porque veo tu programa, y me encanta. José Iniesta, vamos a ver, saber un poquito más de ti, vamos a ver de dónde es José Iniesta. Pues mira, yo hace ya 48 años que estoy en Valencia, pues yo soy de Puerto Llano, Ciudad Real, de la zona de La Mancha. Me encanta el vino, el buen vino, el buen queso. Y bueno, pues por razones de mi padre era minero y vinimos aquí, pues con mucha gente, al perder los trabajos los padres, pues nos íbamos. Aquí teníamos la familia en Alacuás y nos vinimos aquí a Valencia. Yo entonces tenía 14 años, fíjate si ha llovido ya. 14 años. Es decir, que yo ya soy valenciano, a mí me encantó esta tierra. Mis hijos son valencianos, mis nietos son valencianos, con lo que, fíjate, es una... Y bueno, curioso, aquí vine a una ciudad donde me empezó a gustar la música. Entonces, en aquella época, recuerdo que, bueno, teníamos a nuestro Nino Bravo, que luego ya pasó lo que pasó, estaba Camilo VI, estaba Jaco Lara, estaba... En aquella época, estamos hablando del 1970, exactamente, sí, 1960, que bueno, yo soy de los años 70. La música era, para mí ha sido una de las etapas mejores de la música, para mí, para lo de nuestra edad. Ahora hay gente que canta muy bien y tal, pero en aquella época había muchos grupos, pues, grupos como Fórmula 5, Los Bravos. En aquella época, y llegué aquí, llegué pues a la ciudad donde ahí, es que Valencia, hay grandes, grandes músicos y grandes amigos, que bueno, como luego seguramente hablaremos, pues aunque no me dedico exactamente como ellos a dar bolos y estar, pero conozco, porque estoy con ellos, voy muchas veces a concursos donde ellos son mis jurados, y es que hay gente que canta muy bien. Valencia es una tierra de cantantes. Amigo Iniesta, oye, pero tú cuando llegaste aquí ya cantabas, o aquí es donde te entró realmente. No, a mí me entró porque yo conocí aquí a Camilo VI. Él venía mucho a Torrente. Mira qué bien. Y entonces la novieta que y pues iba mucha gente a verlo. Al Boni de Torrente, creo que se llamaba. Bueno, estaba el Dandy y el Boni. Pues el Dandy y el Boni, sí. No recuerdo exactamente cuál era, pero bueno, sé que... Y bueno, y Camilo VI. Y yo empecé a cantar, yo empecé por canciones de Camilo VI. Entonces, el pelo lo teníamos largo, el pantalón es ajustadito, bueno, es la época aquella, ¿no? Claro, acampanaos también. Sí, acampanaos, íbamos barriendo la calle. Sí. Y, qué época. Y empecé a cantar. Y luego ya, sin saber cómo, pues me di más por Julio Iglesias. Y dejé un poquito a Camilo, no lo olvidé, porque olvidar al Camilo que para descanse, a mí me ha sabido, pues bueno, estoy muy mal, porque ha sido uno de los grandes en este país. Y me metí con Julio Iglesias, y empecé a cantar a Julio Iglesias, y dejé a Camilo de lado. Y bueno, y Julio Iglesias, pues otro gran... ¿Y cuándo empezaste en realidad tú a cantar ya tus primeras canciones? Un poquito más. Subirte a un escenario. Pues mira, primero te preparaste un poquito, sí, ¿no? Como es lógico, sí. Luego... Bueno, lo haces un poquito, claro, lógicamente, pues vas a concursos, ves primero, yo iba de espectador, y pues esto te estoy hablando no hace mucho, hará unos 6 años. ¿Han cambiado mucho los concursos de antes a los concursos de ahora? Sí, sí. Sí,
Ahora es que por la rapidez, es que claro, a mí los formatos de hoy en día no me acaban de gustar mucho, de los concursos, porque hay mucha gente, los concursos son muy rápidos. Yo tengo un, no sé, a mí los formatos me gustan de una manera excepcional, por eso ya muchas veces no voy a los concursos, no por nada, porque oye, los jurados, pues qué voy a decir, es una papeleta, el que lo organiza pues también, lo organiza lo mejor que puede. Pero no, cada uno tiene una forma y yo estoy en un formato muy especial que sobre todo mis amigos de los karaokes y los amigos de que se dedican a la música ya lo conocen, tampoco se trata ahora de decirlo aquí. Claro. Son formatos, a mí me gusta ir en un concurso todos los fines de semana, que es todos, no ir... cantar una buena canción que te puede salir. Ir olvidándote, ¿no? Cada semana. Y cada semana cantando, que el jurado te vaya puntuando, pero no porque cantas una canción que se te puede dar muy bien, porque la música es así. Claro. Y no, y te tienen que ver la evolución que vas haciendo todas las semanas y llegar hasta la final. Y hacer la final, pero que te vean la trayectoria con distintas canciones. Pues como Julio Iglesias, rancheras, baladas, es decir. Ese es el tipo de que sí que es verdad que lo hay, cada vez menos. Pero vale. Ese es el que me gusta a mí, ese tipo. Para un artista que canta normalmente con sus playbacks y canta cara al público, etcétera, etcétera, ¿le es difícil luego acoplarse al karaoke? A ver, el karaoke es bueno, yo doy más al karaoke, porque, bueno, por mi trabajo... Y pues no tenía, ahora sí, ahora tengo todo el tiempo del mundo, ahora como sabes estoy ya prejubilado y tengo más tiempo, entonces me puedo preparar mejor las canciones. El karaoke es difícil, ¿eh? Por eso digo yo. Porque tienes el karaoke, aparte no, es que vas leyendo, sí, pero no tiene los tonos a veces que... A ti el karaoke es el tono del artista. Claro. No te sale una canción. Y si ya, como tú sabes, bajas los tonos, le puedes decir al de la mesa que baje los tonos, pues ya la música cambia. Y tienes que cantar con a ese tono. Puedes cantar a un tono de un Vicente Fernández o cantar un tono de Camilo VI. Cuidado, la gente no llega, te tienen que bajar los tonos. Hay gente que sí, por ejemplo, Miguel Pla, pues lo hace muy bien por Camilo VI. Miguel Pla, lo último que hace poquito, sí. Y es un artista, aparte llega, de yo, ser sí, yo he cantado a una veces, persona maravillosa. Muy buen chaval. José Ñáñez. Iniesta. Uy, Ñañez, digo yo. José, mira, para no eso, José, para los amigos. José, mira, José. Pero es porque se les queda el nombre de Iniesta. Iniesta, pero bueno, José, que tú has sido en tu familia el primero que dijiste, al venirte desde allá, tan jovencito, con 14 años, ¿has sido el primero que empezaste en tu familia a ser cantante o a hacer séptimo arte, o a hacer teatro o algo? ¿O tenías algún antecedente en tu familia que no, tú dijiste? No, fui yo, es raro, ¿eh? Fui yo el primero. Que bueno, me dediqué un poquito más a esto de cantar y bueno, porque claro, aparte de esto, pues tienes que tener valor, es decir, subirse a un escenario, no se sube cualquiera. A mí tengo los nervios, tienen seguramente los que han pasado por aquí, lo dirán, pero yo cuando subo al escenario y ya cojo el micrófono, se me terminan los miedos. Sí, es una cosa rara. Suele suceder eso normalmente. Antes estás con ese gusanillo y... Los, no sé, me quedan dos canciones para entrar o tal, o vamos a algún espectáculo que tenemos que salir y tal, y eso es por lo menos del principio, eso cuando vas a salir. Pero una vez que ya subes y ya empieza a sonar la música, a mí personalmente se me quitan los nervios. Es curioso, ¿eh? Tú normalmente cantas de todo, porque hoy vamos a tener la suerte de ver tres vídeos tuyos en directo y cantas de todo. Pero, ¿en qué tipo de música te encuentras más a gusto? ¿Las rancheras? Sí, los boleros, los amigos. Los... A mí, mira, a mí los amigos y los que me conocen me dicen, a ti las rancheras se te da muy bien. Y canto rancheras, he cantado en concursos rancheras. La música melódica, por ejemplo, yo canciones de José me encanta, pues son todas muy románticas. Es una persona que también murió, y que para descanse. Hace poquito. Hace muy poquito, y ha sido lo más. Muchísima gente canta canciones que a veces no las saben, que es de José, pues 40 y 20,
y muchas más canciones que me siento cómodo. 40 y 20, que hoy no vamos a tenerlo aquí, la canción, pero... Si vais a... Tienes una grabación, sí, tienes una grabación hecha en casa. Por ejemplo, sí. Ah, bueno, 40 y 20, sí, es verdad que has visto el canal. Sí, tengo una grabación, tengo una ya actuando y otra pues ensayando, porque claro, como tú dices, te tienes que preparar un poquito cuando vas a actuar en un concurso, pues hombre, siempre tienes que tener, pues en casa pues tenemos los micrófonos, tenemos y ensayas, porque las cosas hay que hacerlas bien, como dices. A veces te equivocas, porque los grandes artistas, incluso en grandes teatros, sí, en grandes teatros, se equivoca. Y se te va la letra. Y tal, aunque tengas el karaoke, tienes que llevar esa sintonía, ese tono, no es fácil, como hemos dicho, pero lo tienes que ensayar. Y si tengo esa canción en el ensayo, en casa, tranquilamente con tu móvil, que es hoy en día los móviles, como tenemos unos móviles que son... De todo con los móviles. Y luego la tengo en una actuación también, así. Oye, ¿sueles hacer eso normalmente cuando tienes alguna actuación? Sí, ¿sueles ensayar todo el repertorio primero para luego para ir seguro? Sí, y si vamos a... Si ves que alguna no te sale bien, pues la quitas del repertorio y pones. Sí, y a veces dices, mira, voy a cantar estas canciones de este artista, porque no tengo ni una canción compuesta, ojalá. A lo mejor ahora me da... Porque tengo mucho tiempo. Ahora que tienes tiempo. Y ahora que tengo tiempo, y nadie me ha dicho, oye, pues esta creo que te va a ir bien. O sea, yo no he tenido la suerte todavía. Ya soy mayor, ya. Como que dice para. Pero bueno. Pero nunca sabes si la dicha es buena. Si la dicha es buena. Pero sí, claro, hay canciones que a lo mejor la canta y esto no estoy yo aquí, ¿no? Y tú te la ves que no. Incluso si tienes a buenos amigos, pues oye, ¿qué te parece? Pues yo, mira, te veo mejor en esta. Claro, yo te veo mejor en este estilo. Claro. Yo pues canto a Julio Iglesias, a veces lo imito, hago algunas chorradillas, y me siento cómodo, y lo que más me dicen son con las rancheras. Y fíjate que las rancheras hay que subir, esa de Jalisco, por ejemplo, que veremos, pues ahí hay que aguantar, Esa es, aparte son, creo que unos 6 minutos de canción, donde ahí en esa sí que gané el concurso. Tuve la suerte de ganar, y me siento cómodo ahí. Y luego, pues tienes que cantar de todo. Porque yo creo que cantar de una misma manera, no sé, por baladas, pues cantar canciones de Luisa, de Roberto Carlos, que es uno de los cantantes que a mí me gusta mucho, Roberto Carlos, José Feliciano, es decir, toda esta gente, Julio Iglesias, como te he dicho, canto canciones de ese tipo. Bueno, José, pues si te parece bien, ya te conocemos un poquito más, un poquito. Seguiremos sabiendo más cosas de ti, de tu vida, de tu arte, de tu estilo, de cómo lo vas a hacer. Pero si te parece, vamos a ver precisamente esa canción de Jalisco, no te rajes, que ¿dónde ganaste el primer premio con esta canción? Sí, esa fue en un karaoke, en el Lala. Entonces lo llevaba Eros, otro buen amigo que lo conocerás tú. Eros Pérez, y le mandamos ahí un saludo. Y ese ahí fue, es el formato este que te digo yo que... De los que a mí me gusta. Entonces, pues, bueno, y esa canción pues la dejé para lo último y bueno, salió bien. Como nos gusta verte y escucharte, vamos a ver esa canción que nos canta el amigo José... Iniesta, con ñ, Iniesta, y ese Jalisco, no te rajes. Lo vemos y volvemos enseguida. Oh!
pecho pa' echar ese grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Bueno, amigos, pues habéis podido comprobar qué canción más bonita, bien interpretada, bien cantada. Y, amigo José, ¿cómo fue eso de cantar rancheras? Porque tú dices que cantabas sí, canciones melódicas. Sí, pues mira, eso fue además muy bonito y muy sencillo. Te lo voy a explicar, lo voy a explicar a todos los telespectadores. Telespectadores. Para que lo vean. Pues nosotros tenemos en la empresa, teníamos y tenemos una empresa en México. El gobierno mexicano hace unos trabajos con el gobierno donde vienen a España a aprender inyección de plástico. Estaba en el ramo de la automoción y venían estos chicos aquí a México, a España, con una beca y nosotros aquí aprendía, estaban 3 meses y tal. Y yo era el que más o menos... Pues me ha gustado mucho el país de México. Yo no he estado nunca en México, pero bueno, las rancheras y tal. Y yo los recibía y se venían conmigo a los concursos. Y por eso ahí, no sé si en el vídeo sale lo de esta palabra famosa cuando yo di el grito que dice ¡Viva sí. México, cabrones! Sí. Bueno, pues
Yo cuando veo esa canción... Era del rey. La del rey. No sé si en esta también, pero bueno, la del rey, que tengo otra también. No sale. Bueno, pues a veces lo digo... No nos hemos dado cuenta, por lo menos, al verlo no nos hemos dado cuenta. Creo que sí, pero bueno, no lo sé. Y yo le preguntaba, esto de cabrón, ¿no? Y en España, esa palabra, no, eso para ellos, no, esto para nosotros es un halago. Es como... Fíjate, machotes. Como... diciéndolo en un plan, claro, si tú vas a decirlo en un plan serio y tal, sí, claro, pero ellos lo suelen decir, me dicen, no, tú dilo en el próximo qué tal, y yo le decía, cuidado, a ver si voy a decir algo, a ver, alguno mexicano se va a levantar, claro, y me va a dar dos tortas, y sí, y lo comprobé en un concurso. Ellos fueron, y además es que se ponen, y ellos cuando le decías, ¡viva México, cabrones!, así dándole un poquito, sí, ellos, ¡ah! Dios, y había, me acuerdo que había uno o dos de la zona aquella de México y tal, y le aplaudía, y digo, pues esto se puede decir. Claro. A ver, no suelo ya decirlo mucho, ¿no? Pero no es ofensivo. Lo digo por si hay gente que seguramente nos estará viendo, que es de México, claro, pero es como, claro, no es ofensivo diciéndolo en plan canción y en plan bien. Seguramente. Y a partir de ahí ya dije, te voy a cantar más rancheras. Sí, empecé a cantar rancheras porque ellos venían, oye, pues, ¿y por qué la Bikina, por ejemplo, que es muy bonita también? Es preciosa. La Bikina, ¿y por qué? Y yo dije, la Bikina, cuidado que esas canciones, hay que subir mucho y hay que cantarlas muy bien. Y oye, y también se me dio bien, y empecé ya, ahí empecé con la... Y ya claro, la gente y los amigos que me veían, pues decíamos, si a ti se te da muy bien cantar canciones mexicanas, rancheras. Y empezó eso ahí, pero más por los chicos estos que vinieron de México, que me metí. Y sí, bueno, en casi todos los repertorios, cuando vamos a los concursos y llego, casi siempre llego a la final, ¿no? Ahí me liquidan, porque hay gente bueno, muy buena, pero llego. Pero es importante, tú sabes muchas veces que los concursos, los que quedan a lo mejor primero y segundo, pasan totalmente desapercibidos. Claro. Y luego hay algunos otros que por lo que sea... Pues sí, consiguen más éxito. No, y que luego después, hombre, la gente joven tiene mucha tirada. Nosotros, además a mí me gusta, mira, una de las cosas, yo he ido con amigos a los concursos y se enfada. Mira, para mí la música es, yo tengo un refrán que dice, yo canto a la vida, a ver cómo era si me acuerdo. La vida es un canto, por eso yo canto a la vida. Y qué bonito. Es decir, qué bonito la vida es un canto, por eso yo canto a la vida. Yo me levanto con música y me acuesto con música. Mi mujer está harta de mí. Y yo le digo, ahora entiendo el por qué todos los famosos se separan, porque están los días cantando y pues ahora voy a enseñar una canción. Y ahora, mira, cariño, te voy a cantar esta canción, una baladita y tal. Pues si es que ya estoy harta de oírte, cállate un poco. De oír andar. Sí. Oye, ¿para cuándo algún disco, algún CD? Sí, tengo un CD grabado, que ya te lo daré a ti, pues sí, de los inicios, cantado con unos amigos que eran músicos también, del grupo Yopis y Lola, que ya también se han jubilado, él todavía hace guitarra muy bueno, que ahí tenemos canciones, esa casi todas las canciones son de Julio Iglesias, pero bueno, te lo voy a regalar el disco. Oye, muchísimas gracias, muy bien. Y bueno, eso es un disco que, a ver, sin ámbito de lucro, lo grabamos en un estudio que tenía él, todos regalados, porque yo no tengo ninguna pretensión, no sé, ya y menos con ya con mi edad, porque la gente joven viene tirando muy fuerte, gente muy buena, gente que conoces tú, conozco yo, gente increíble, muy buena, que van a los concursos, bueno, pues los concursos de La Voz, pues fíjate cómo han pasado por aquí, por tu programa, gente que canta muy bien, pero a mí me gusta cantar con esa gente. Yo hay veces te decía lo de los amigos que se enfadaba, es que, joder, este tío que va a un concurso y si este... es semiprofesional, es este profesional, claro, o tal. Claro. No, si es que a mí me gusta cantar, porque se aprende mucho en la música. Es pero decir, hay muchos que cuando ven que va alguno que se ha dedicado a cantar o que sigue cantando y hace bolos y hace galas y hace cosas de estas, los demás le tienen un poquito de... No sé. Mira, a mí me gusta, porque se aprende un montón. A ti sí, pero a los que sí, es verdad, que es verdad, empiezan no, porque dirán, ¿cómo vamos a competir con esta persona bueno, que ha hecho también, hasta ahí también, hecho pues hasta el que hace el concurso, todo, pues tiene que intentar, pero que es muy bueno. Romerito ha estado, llega al concurso y como artista invitado, Miguel Pla ha cantado también con nosotros, Andrés, canta por Rafael, Andrés buen Aranda, amigo que además de Puerto Andrés Llano Aranda también, pues si no lo sabes. Es muy bien, y canta con Rafael y con un sentimiento que bueno,
que bueno, que también hay algunas que canto de Rafael, que luego ya lo veremos, sí. Que no lo he dicho antes de los artistas que a mí me gustan. Rafael, bueno, ¿qué más, qué podemos decir de Rafael? Amigo José, bueno. Tú, por ejemplo, ahora que tienes tiempo, porque hasta ahora no tenías tiempo, porque estás teniendo una cantidad de trabajo tremendo, pero ahora que ya tienes tiempo y te has prejubilado y eso, ¿tienes en tu mente pensado hacer un CD con canciones versionadas por ti? Sí, tengo pensado eso. Tampoco me preocupa tanto, porque me gusta, ya te digo, me gusta ir a los concursos, me gusta ir a las actuaciones de los amigos y tal. Pero bueno, si alguien me lo ofreciera y tal, pues sí, ¿por qué no? Pero bueno, ya como uno ya mismo, aunque a mí me gusta mucho cantar, pero uno dice, pero a ver, ¿dónde voy yo ya con 62 años? Me refiero a nivel. Hoy en día, como tú sabes, la gente joven, pues la música pasa como en el fútbol. Salen cuatro. Hay mucha gente en Valencia, hay mucha gente que canta muy bien. Y en el fútbol pasa igual. Dice, hay muchos jugadores que juegan muy bien al fútbol, pero salen cuatro. En la música claro, pasa lo mismo. Pero siempre, siempre tienes que entender una cosa, que hace falta de las dos cosas, porque hay gente joven, por supuesto, hay que darle paso a toda la gente joven, pero algún veterano de vez en cuando también, hombre, para claro, darle ese toque. Sí. Bueno, eso mira, además tú que llevas tu programa bien, pues nada, un día hacemos un concurso ya de veteranos solo, ahí, de la edad nuestra. Ahí, canto y entonces, hasta yo. Y cantamos, sería muy bonito. Yo, mira, en la voz, por ejemplo, que hizo de la voz de los mayores, que lo hizo Antena 3, Senior. La voz yo ahí, que estuvo el amigo Ramón Luis. Sí, pero vi un fallo muy grande. Fíjate que Ramón canta muy bien. Pero bueno, es que eran gente profesional. La Vivancos que ganó, pues una mujer que ha estado en grupos que ya lo conocemos. Y bueno, eran ahí. Decía, bueno, no, es que a partir de los 60 años, no, nosotros no tenemos nada que hacer ahí con ese nivel. Es decir, el nivel no hay que ponerlo. Sí, se puede hacer un programa con ese nivel y. A mí me gusta un nivel de gente de la calle, gente como nosotros, que hemos cantado, donde, bueno, que pase cualquier persona. Si es lo que te he dicho, si a mí me gusta ver a grandes artistas, Juan Mau, por ejemplo, que lo veo allá con Lara, lo veo cantar, y se aprende un montón de ellos. José, es muy bonito. Tú has dicho antes que te dejas, siempre te aconseja alguien, a la hora de elegir un repertorio, bien para hacer una actuación, o bien para cualquier cosa, para el disco, cualquier eso, ¿te dejas aconsejar por alguien o eres tú el que dice no, yo elijo esto porque me gusta y sale bien y sale mal? No, yo me dejo aconsejar. Me aconseja poca gente, porque amigos de verdad, yo siempre soy muy eso, hay muy pocos. Dices, se puede encontrar con esto. Conocidos muchos, amigos de verdad, exacto, que te digan la verdad, que es lo que, sobre todo la gente que nos dedicamos a la música, entre comillas, necesitamos amigos de verdad. Porque el donarte la píldora lo dona cualquiera, es muy fácil decirlo, pero decir, oye, mira, creo que en esta actuación has estado, a mí, los amigos me lo han dicho, aquí te has, tu mujer, hombre, las amigas, pero he dicho, ahí no creo que has subido, ahí has pegado un grito que no tenías que haberlo pegado, claro que y sí, tal, y eso aprendes un montón, te tienen que decir la verdad. Pero muchos, por no quedar mal con ese amigo, sí, no se lo dicen. Pero sobre todo porque no todos admiten los consejos. No, claro. No yo todos sí, yo les puede decir la verdad porque ellos están, ¿qué es eso y qué es esto? Y, qué sí. Eso y de ahí no lo sacas. Entonces, pero hay que ser, por lo menos que te lo vayan diciendo y que no te sepa mal, lógicamente, porque si no, no te lo van a decir más. Pero tú sabes, lo sabes, conoces a lo mejor esta canción, pero mira, encima. Este me ha dicho aquí, pues oye, mira, este estilo no. Tú tienes un estilo que es ese, no lo vas a abandonar, claro, pero claro, luego canciones que no. Yo, por ejemplo, he cantado canciones de Julio Iglesias que todo el mundo dice, que Julio Iglesias, cuidado. Julio Iglesias, los que cantamos canciones de Julio Iglesias, tienen canciones muy bonitas, a muchas inéditas, y no son tan fáciles de cantar. Sobre todo yo que canto canciones de Julio Iglesias. Cuando tú la cantes, joder, si este tío parece que lo veías y parece que era muy malo cantando. Empezó mal, pero luego ha ido mejorando y ahí lo tenemos. Bueno, amigo José Iniesta. Iniesta, muy bien. Al final te lo vas a aprender. Al final me he aprendido ya. Amigo José Iniesta. Sí. ¿Qué te parece si vemos otra actuación tuya? Además, también cantada en directo. En directo, también, sí. Una canción de lo que estábamos hablando antes, sí, que también cantaba de Rafael.
que sabe nadie, por ejemplo, pues esta... Yo esta canción la vi a Rafael con Rocío Jurado. No, Rocío Durk. Creo que era Rocío Durcal, sí. No, era Jurado. O era Jurado, jurado que sabe nadie, sí, en televisión española, y a mí me encantó. Sí. Es una canción cantada con sentimiento, ahora no está la Rocío, pero bueno, es muy bonita, es una canción que ya lo verás. Y bueno, hombre, no te puedes comparar a él, porque la verdad no es... Las comparaciones... Pero nunca... si subes, lo haces con sentimiento, el que te he dicho, el amigo este que canta por Rafael, sí, Andrés Aranda, es que la canta con mucho sentimiento. Y además te aconseja, oye, pues mira, esto así tal, no lo vas a hacer como él. Pero es bonito cantar canciones grandes. Lo interesante y lo bonito no es parecerte a él. Tú cantas una canción de él porque a lo mejor te gusta, porque claro, te gusta y dices, claro, voy a hacerla, pero lo bonito es hacerla tuya. Y que digan, sí. Qué bien la canta, sí, pero no... la gente, mira, tú sabes lo que a mí me ha... La gente, por ejemplo, tú cantas una canción de Nino Bravo y la gente la tiene tan asumida a la forma de Nino Bravo que a lo mejor la haces bien y no les gusta. Claro. Eso también ha pasado, a mí me ha pasado. Por ejemplo, joder, si este Julio Iglesias... Yo a veces he intentado imitar un poquito a Julio Iglesias, dar un poquito ese deje de Julio Iglesias, porque este tío, pues no sé, hey, abrázame, tienes que darle un poquito, porque si tú la haces tuya, que claro, está muy bien, claro. La gente la tiene tan oída, tan, mira, este tío cantando por ejemplo, este, pues dicho, por Nino Bravo, ¿a dónde vas? No, sí, claro. Sí, es muy bonita y la está haciendo suya. A veces también, en este mundillo es que es muy raro. Es difícil. Bueno, pero lo que no es difícil, al contrario, aquí es fácil ver actuaciones en directo como las del amigo José. Así que, ¿te parece que veamos la de Que pues sabe sí, nadie? Pues sí. La vemos y volvemos enseguida, ¿eh? No os marchéis. Que mis secretos deseos, que mi mañana de ser, que mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida. Siempre el alma,
cuando me pongo a cantar. Me monté mis carcajadas. Que sabe nadie. Bueno, pues lo que estábamos hablando anteriormente, José, que tú la haces a tu manera, a tu forma. Siempre intentamos hacer algún desgarrito como él o algún, sí, pero lo bonito es hacer la tuya, porque tú no, si tú imitas a un, eres un imitador. Claro. Entonces no hay que ser imitador de nadie. Claro. Hay que cantar canciones. Ahí no, hay programas. Pero... Yo te voy a contar, y permíteme que te cuente esta anécdota. En el programa que hacía María Teresa Campos en Telecinco, pues salió un programa de imitación, imitando a Julio Iglesias, que era, claro, yo soy Julio, sí, Iglesias, jurado, y ahí yo fui a Madrid, eso es una, mira, una cosa que, el cuarto, es decir, salían tres imitando a Julio Iglesias, y, sí, y había uno de reserva, porque, claro, por si acaso, claro, bueno, y me eligieron, y además estuve fue el primer estudio que vi de televisión. Bueno, sí, bueno, porque ahora entendí por qué le dicen la fábrica. Es que es una fábrica, es que es un estudio donde los platós, que yo no había pisado nunca un plató de televisión, yo digo, ¿esto cómo puede ser que la tele salga todo tan bien? Y ibas a un estudio muy pequeñito, donde luego se veían muchas cosas, claro, claro, y tal, muy bien adornado, pero luego era una fábrica y cables por todos los lados para que vaya, y a mí me chocó. Y ahí estuve con... Es un mundo apasionante. Sí, sí, es muy bonito. Y ahí estuve, pues, del cuarto, que era por si fallaba. Sí, el de, sí, Barcelona se puso muy nervioso, sí, recuerdo, sí, perfectamente. Y luego le decía a la mujer, tú no te preocupes, si no puedes, está aquí. Y yo decía, bueno, yo no te preocupes. Pero no, cantó él y lo hizo bien. No ganó, ganó un chico de La Coruña. Y entonces era imitación, imitabas. Sí, pero ya ibas a imitar, ya. Claro, ya no era lo mismo, claro, que tú ahora hacer una actuación tuya en una gala y, sí, y salir imitando a un artista. No, es que no, eso no. Pero mal, además, no, a los jurados no les gusta que imites. No, como no sea que tú hagas, te dediques a cantar a ser imitador. Claro. Pero ellos no, ellos quieren, como tú has dicho, que lo hacerlo a tu manera. Aunque algunas canciones al público no le guste, porque hay artistas que lo tienen muy asumido y dicen, oh, este tío se atreve a cantar esta canción, pues ahí está lo bonito. Claro, que hay que atreverse todo. Oye, José Iniesta, cuéntame ahora, por ejemplo, ¿tú qué te apetece más, cuando vas a cantar en solitario o cuando llevas algunos compañeros cantando en variedades? A ver, yo... He cantado solitario más veces, pero a veces también hemos cantado dúo. Hemos hecho, en Montserrat hicimos cantando con dos chicas, con Esther y con Victoria, que le doy un saludo, que seguramente nos van a ver. Y fue muy bonito cantar a dúo canciones, incluso cantando los tres. Eso es muy bonito. A mí me gusta. Lo que nos gusta la música, nos gusta cantar con todo el mundo. La verdad es que, no sé, me siento más cómodo cantar solitario. Porque, claro, cuando ya cantas
con otra persona, pues ya te tienes que adaptar más. No puedes, hay que saber. Hay unas técnicas para cantar, para no intentar no subir más la voz que la otra persona, porque si no se la dejas un poquito claro, más. Claro, hay que hacer primera, segunda voz. Exactamente, entonces. Pero es muy bonito, y los que nos gustan la música y lo bien que nos quedamos luego. Oye José, ¿te han propuesto ya en algún momento, en alguna ocasión, de cruzar el charco e irte por las Américas? No, eso no me lo han propuesto. No te lo han propuesto todavía. No, ya te digo, ya es que el charco ya, pues, hombre, yo ahora ya el charco me gustaría ya conocerlo en un buen, cruzarlo en un buen crucero, ya con mi mujer por la edad. Pero también sería bonito de ir a cantar por todos los países latinos. Pero hay mucha gente que canta mucho mejor. Mira, cuando yo gané este concurso y gané un premio de un mes de clase de canto, el que me lo dio era un cantante de la época de Nino Bravo y Pablo Amor. ¿Te acuerdas de Pablo Amor? Maravilloso. Y además un compositor. Y canta, compositor. Y me lo dio y yo le di un consejo. Me dije, mira, José, yo cuando gané ese concurso pues tendría ya ya casi los 60 años, ¿no? Y me dice, José, mira, si yo te hubiese cogido con 18 años con tu voz, claro. Pues ahora te podría pulir. Claro. No quiere decir que pero diviértete. Me dio un consejo y lo he llevado. Diviértete, la música te tiene que divertir. Irte con los amigos una noche, nos vamos a cenar con los matrimonios, o te vas a un concurso, vete a muchos concursos, conoces a gente, diviértete. Y ahí vas disfrutando. Porque, dice, mira, yo que has sido un cantante, sí, muy buen cantante. Yo tengo discos de Pablo. Disco de él, además, que él participó, me parece, en un festival de Irlanda y... En Irlanda, sí, con la canción esa de Amor, Abrázame, sí, ¿te acuerdas? Sí, que sí, fue, sí, tuvo sí, los primeros sí. puestos y muy buen cantante. Yo no lo conocía cuando me daba, porque él ahora ya no se llama Pablo Amor. Tiene temas preciosos. Y tiene unos temas muy bonitos. ¿Cómo se llama ahora? No le dicen Pablo Amor, no sé si, es que si te digo la verdad, no recuerdo ahora. Pero bueno, no sé si tiene... O yo lo conozco siempre Pablo Amor. Sí, yo lo conocía. Él, además, cuando me lo dijo, digo, sí, claro, porque esa época es la época que yo vine y él la que estaba con, en aquella época, de Juan Bau, de toda esta gente, ¿no? Y claro que lo reconocí. Además, ya me metí en internet, con el pelo larguito. Ha cambiado, que el hombre tendrá hombre, claro, ya... Claro, es pues que... 70 y algo, seguro. Sí. 70 y algo. Un poquito más mayor que yo, ¿no? Pero... Y le di, me dijo eso, disfruta, y tal, diciéndome que sí, que oye, que tú puedes seguramente, porque tienes, pero hay gente que es mucho más joven, y tienes que asumirlo. Claro, y tienes, claro. No tienes que volverse loco con la música. Sí, es que la vida es así, la vida claro, es... Claro, que viene y dice una persona, oye, tal, pues yo voy muchas veces a eventos de para asociaciones, por ejemplo, ahora estoy en la asociación, no sé si, pero como es de niños, del TDAH, que es de chiquitos y tal, y enseguida vamos para ayudarles y cantamos y tal. Qué bonito. Rápidamente. Es eso. Me encanta cuando se hacen esos actos. Sí. Yo es que disfruto cuando veo que a los artistas se vuelcan totalmente. Sí, no, eso, a esos actos, eso es una y eso de las es cosas maravilloso. Bonitas que tienen los artistas, que sin ámbito de lucro, al contrario, oye, nos volcamos, me llaman y bueno, y vamos. Además, no sabes lo agradecido que son los niños estos. No te lo puedes ni figurar. ¿Cómo has dicho que se llama la asociación? La asociación es TDAH. Hay una que es en Valencia y otra a la que yo estoy asociado, es en La Torre. Uh-huh. TDAH más 16, que son a partir de 16 años, luego ahí. Y bueno, ahí hemos ido, se hacen carreras, se coopera con ellos. Ahora, este sábado, creo que va a haber una. se van a levantar cometas en la playa, y este domingo se ilumina la plaza del ayuntamiento de ese color, bueno, pues para que la gente lo conozca. Son niños pues bipolares, niños que falta de atención. Bueno, que es que necesita mucho de la sociedad. Y qué bonito las lo que, instituciones todo, pues hacen, no están a veces por la labor. Y entonces pues tienen que ser de gente, y sobre todo los artistas. Bueno, José, no sé si lo conocerás, el peluquero,
pues que está, bueno, pues él es, bueno, te llama José Ramón, José Ramón, ¿no? José Ramón, efectivamente, con la sobrina que canta, sí. Ahora van a hacer unos, la sobrina canta muy bien, bueno, la sobrina es una chiquita, sí, muy, sí, muy majeta, y además ellos tienen una actuación ahora por aquí, está un Sagunto y tal, te llaman y oye, y a todos los que nos llaman, la verdad es que vamos, eso es lo bonito que tienen los la gente que cantamos. Bueno, José, el tiempo se nos va marchando, pues sí, tenemos pues que ir acabando ya, porque fíjate... Un honor estar contigo, porque ya tenía ganas, Pero yo quiero ahora que para finalizar ya me cuentes, por ejemplo, ahora que tienes tiempo, te repito, si tienes algún proyecto para hacer galas, para hacer actuaciones o algo... No, tengo así, no, porque ahora... Pues hay que hacerlo, sí, hay que... Sí, pues, hay sí. Que decir pues ves, que es un consejo ahí. De los amigos que claro, lo voy a... Claro. Sí, me he quedado un poco paralizado, ahora... Como llevo muy poquito jubilado, como tengo tiempo, claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estoy haciendo cosas, estoy cuidándome. Hay que ir preparando cositas. Y estoy empezando a escribir, ahora en el programa, sí, escribir anécdotas de los 36 años que he estado en la empresa. Anécdotas bonitas solo, anécdotas para que la gente se ría. Le he estado comentando a nuestra amiga, oye, ¿cómo tienes tú? Claro, yo no soy escritor, ni mucho menos. Claro. ¿Cómo lo haces? Me dice, mira, tú apúntate esto así, de esa manera, hazlo en sucio. Y luego, el corrector, lo que has hablado muy bien con ella, que nos ha... Sí. Claro, decíamos, oh, un libro, claro. Luego hay unos correctores que te dicen, te quitan algunas palabras, te las ponen, tú las faltas, todo el tema este. Y ese es un proyecto que he empezado, He empezado... Porque me lo pidieron mucha gente, muchos compañeros de trabajo. Pero te vas a dedicar más o menos... Y luego a la música, lógicamente, ya voy a... Sí, ahora lo tengo paralizado un poquito, pero bueno, a lo mejor me da hasta por componer alguna cancioncita, ¿eh? Oye, pues lo que me gustaría que ya que dices que tienes tantísimas anécdotas, sí, que nos cuentes alguna anécdota que simpática que te haya ocurrido. Sí, en el trabajo tengo muchas. En el trabajo, pues por ejemplo, el día que como sabes, estamos en automoción, son piezas plásticas para la automoción, para todas las marcas del automóvil, y bueno, y venía una visita, que era Volkswagen, y claro, es pasa como cuando en la mili, pues cuando llega, mira, mira el coronel, allí se hacía limpieza para tener tu empresa en condiciones, claro, por porque supuesto. Venían unas grandes personas para ver la empresa, y para eso era el trabajo que nos daban. Y yo he terminado de supervisor, estaba entonces de encargado allí, y había que pintar la empresa para las rayas, pues son empresas que son muy grandes, y donde van las carretillas por un sitio, el personal por otro, ya son empresas muy colocadas, como Ford, no sé si habrá sido Ford, bueno, pues una cosa parecida, ¿no? Además están homologadas por Ford, te la homologan ellos, para que tú trabajes y yo trabaje en Augusto. Y bueno, tenían que venir eso y había que pintar, y me habían dejado una pintura, que había que ser con color blanco, y cuando destapo el bote era amarillo. Digo, bueno, ¿esto cómo es? Y bueno, pues nada, pues esto es por la noche, todos los gatos son pardos, todas las cosas pasan por la noche. Y bueno, y cogí y digo, pues aquí esto hay que pintarlo, aquí hay que, porque mañana viene. Me fui al polvorín, dozando las pinturas, cogí al guarda de seguridad, mira, ábreme aquí. Esto no se puede abrir, ábreme aquí. Lo abro y cojo la pintura blanca. Y esa pintura, casualmente, era una pintura que estaba especialmente para una pieza plástica que la tenía palabrada con Mr. López, aquel famoso que era de Opel, que luego se fue también a Volkswagen. Mi jefe era presidente de la asociación de inyección de plásticos, tenía mucha relación con ellos. Y esa pintura la tenía reservada para hablarlo con Mr. López, y mira, este es el color, y yo empezaba a pintar, y yo le decía que me ayudaba, oye, qué bien, qué color más bonito, tiene esa raya, un color hueso, y tal, aún me sobró un kilo, y le dije ya al compañero que me sustituyó por la mañana, estaba de noche, a las 6, digo, mira, por si falta alguna rayita, pues oye, la verdad que esto queda bonito. Y esa era expresamente la tenía, pues a las 10 me llamaron de la mañana, viendo de noche, y dice, sube para arriba, pajarito. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, bueno, ¿qué? Hay que pintar. Y el jefe decía, no, la verdad que el chaval, el que había quedado con Mr. López, y no había, dice, la verdad que has tenido coraje, porque tú has dicho, esto hay que pintarlo y se pinta, como sea. Claro. Hubiese ido con un rotulador. Claro. Pero bueno, pero esto, ¿ahora qué hacemos? Y dice, mira, al jefe de planta, mira, vamos a hacer una cosa. Pregunta si hay pintura. Es una pintura que venía de Madrid. Pregunta, y si no hay pintura, a este me lo quitas de medio. Lo tiras. Y yo, fíjate eso. Llamó a Madrid, había pintura por suerte.
me dieron la enhorabuena y luego llamaron al que estaba encargado de la pintura y dijo, vamos a ver, ¿cómo dejas una pintura tan importante sin identificar, poner, oye, no tocar, claro, métela claro. a la caja fuerte, métela claro, donde claro, sea, no la dejes claro, allí, en la, claro. estaba en la estantería. Es que nadie pasa aquí al polvorín, es verdad, eso era un sitio restringido, estaban todas las pinturas. Pero bueno, en las empresas tienes que, a veces, ya con un cargo ya era supervisor, tienes que decidir, y había que pintar. Y me pasé... Sí bueno, o sí, hay que pintar. Y se pintó, me dieron la enhorabuena, y bueno, fue una anécdota, me saqué con muchas, que en su día fue terrible, porque decía, madre mía, bueno, ya pintura, a mí me despiden. Llevaba muy poquito tiempo en la empresa, pues, bueno, sí. José, y son anécdotas con simpáticas esta ahora. Anécdota del trabajo. Sí. Sí. Tenemos que despedir el programa. Muy bien, pues encantado, un honor estar aquí contigo. Yo lo que quiero es darte las gracias, de verdad, y desearte mucha suerte para todo lo que hagas, y ya sabes que salga como tú quieras que salga. Que lo que te he dicho, puedes contar conmigo, podéis contar para lo que queráis. Muchas gracias. Que la gente vea esta cadena, porque es una cadena muy amena. Universe TV. TV. Y el anterior que hemos estado hablando de Valencia. También. Fabuloso. ¿Cómo ha explicado en poco tiempo, muy rápido, pero para que la gente lo entendiera? Comprimido, como una carpeta. Comprimido. Pero cosas que no sabíamos. Claro. Cosas que, fíjate, el CIR, que no queríamos dar, pues luego. Y son cosas que muy bien contadas. Sí, enhorabuena también a él. Porque... Gracias. Pues oye, José. Que nos vamos ya, que nos vamos a cenar, a ver si el jefe nos ha preparado ya... El hervido, no sé. Hervido, pero las chuletitas o algo así. A ver si las chuletillas, yo creo que a lo mejor las chuletitas, ¿verdad? Oye, ¿qué te parece si me despedimos con otra actuación tuya también sí, en directo? Sí, pues mira, también como... Una canción que a mí me gusta muchísimo. Sí, hombre, es una canción que... de Roberto Carlos, otro... Es que no sé si habré dicho todo, porque son baladas. Sí, sí. Pues Roberto Carlos, la de Lady Laura. Esa se la canté en el disco este. Esta, se la dediqué a mi madre, aunque eso él se la cantó a su madre. Y yo se la dediqué a mi madre. Y bueno, es una canción muy bonita. Preciosa. Muy bonita. Yo la tengo grabada, pero la tengo grabada en bachata. Que también queda muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Pues oye, la tengo que oír en bachata. Claro que sí. Porque, no te digo que no la cante en bachata. Claro, claro. Porque mira, es una de Julio Iglesias. ¿Es que hay alguna versión? Sí, era Julio Iglesias. Si me dejas No vale, que es una canción de Julio Iglesias, está también en bachata. Y está muy bonito. Por un grupo, no recuerdo exactamente, en bachata, muy larga, porque claro, la bachata entran las... Sí, esa la hemos tenido que cortar también un poquito, sí, pero bien, bien. Sí, pero el machata está muy bien. Bueno, bien. Amigo, pues nada, ha sido un placer. José, encantado de saludarte. Saludarte. Y cualquier cosa que tengas que comunicar, ya sabes que no estamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias a tu por disposición. Todo. Y nada, y a seguir así, porque oye, haces un bueno, eres fenomenal para todo muchas lo que gracias. Nos dedicamos a esto. Eres fenomenal. Te deseamos que pases muy buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, amigos, vamos a despedir el programa con la canción de Lady Laura, es la voz de José Iniesta, ¿de acuerdo? Pero no os vayáis porque vemos la actuación, vemos la grabación y volvemos enseguida a despedir ya el programa. A veces deseo de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a mí. De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando soñado. Aprovecha mi tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar. Tantas cosas a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Y cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Abrázame fuerte, Lady Laura. Hazme dormir, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Cuántas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son
de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías: ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita de mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Deseo de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady, 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 Lady Laura, Lady Laura, Lady Laura, Lady, 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 Lady Laura. Bueno, pues como siempre digo, fantástico, nuestros invitados, de verdad, cada semana traemos aquí invitados y estamos encantados con todos ellos. Cada uno nos enseña y nos a cosas que a lo mejor nosotros no las hemos pensado, pero cada persona, cada artista, cada invitado nos trae unas maravillas de programas, de programación. Así que yo ya tengo que pedir hoy el programa, como siempre hacemos. O sea que nada, agradeceros, como he dicho al principio, a todas las redes sociales que nos mandáis muchísimos mensajes. Nos encantan leer todos los que podemos, pero no contesto a nadie. Lo siento muchísimo, pero me es muy difícil. Así que muchísimas gracias, porque a través de las redes sociales y a través de la página web de La Otra Cara del Éxito. Y también, como no, sin falta, no se me puede olvidar nunca que gracias a ellos estamos aquí cada semana. Agradecer a nuestra productora Universe Faller, que está con nosotros apoyándonos cada semana. Y a vosotros, que deciros que nada, que nos vamos. Pero no me falléis, la próxima semana volvemos aquí con vosotros, el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. Besitos para todos, para todas, que seáis muy, muy felices y no me falléis, ¿eh? Os espero la próxima semana. Amigos, a todos, muy buenas noches.